Integrantes de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en Itapúa firmaron un convenio con la séptima región sanitaria a fin de fortalecer el sistema de salud y el programa ampliado de inmunizaciones. El convenio que firmamos con la gente de la séptima región sanitaria la semana pasada, justamente para ayudarles en el programa que se denomina ampliado de inmunizaciones, que es básicamente una campaña de vacunación que ellos están haciendo casa por casa. Nosotros estaríamos ayudándoles con el capital humano, con nuestros voluntarios, con nosotros como miembros también, y a la vez instarle a las personas, a los papás, a las mamás, que asistan a los centros de salud para que puedan revisar así las tarjetas de vacunaciones y vacunarle a sus chicos con las vacunas, ¿verdad? Que son muy importantes, y más que nada es eso. Una ayuda muy importante para la salud pública, sí. Que en este momento es una difícil situación. Así mismo es. Están entonces apoyando y también incentivando para que la gente acuda a inmunizarse, cosa que es muy importante. Sí, así mismo, y vamos a estar realizando levantamiento de datos y demás para así asegurarnos de que las vacunas lleguen a más niños, ¿verdad? Son más de 20 vacunas que van a ser aplicadas para los chicos. ¿Estos levantamientos de datos van a ser netamente ustedes o ya también proveídos a la séptima región en un cierto tiempo? Sí, va a ser siempre acompañados con ellos. Todos los datos van a ser para ellos y con ellos en conjunto. Es importante el incremento de jóvenes en estos tiempos, en todos los sentidos, en esta actividad y también en el sentido de la salud pública, comprometidos entonces desde la red mundial. Así mismo, vamos a estar ayudando con todo. Vamos a tratar de llegar también a todos los centros de salud y en los barrios que más necesitan en todo el departamento, no solamente acá en Encarnación, sino tenemos nuestros compañeros que están en todos los distritos del departamento de Itapúa. Se busca fortalecer el sistema de inmunización. Es por ello que con el recurso humano de la organización ya han iniciado un recorrido levantando datos de la situación de cada familia del departamento.